Buenas tardes, volvemos a transmitir en vivo para Chacabuco en Red. Estamos en comunicación vía Zoom con Enrique, con Belén de BEFA. Ellos pidieron hacer una nota, querían comunicarle a la comunidad cuál es la situación que se está viviendo con el tema de los perros de la calle en nuestra ciudad. Comencemos hablando, Enrique, contanos un poco la problemática que se está viviendo hoy en Chacabuco. Bueno, antes que nada, gracias Emilio por el espacio, por la buena onda de siempre. Sí, antes de armar la nota pensábamos eso, ¿por qué pedir una nota, digamos, a ustedes para hablar de este tema? Y lo principal que hay que decir es que en Chacabuco hay un problema grande de superpoblación animal, de perros y gatos. Y esto conlleva diferentes problemas. En estos últimos días esos problemas como que explotaron, digamos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El municipio, a través del área de bromatología, levantó a 10 perros callejeros y los trasladó a la perrera municipal. Sí. Por otro lado, el municipio, a través del juez de faltas, multó a vecinos por ayudar a un perro a conseguir un hogar, a ser dado en adopción, con 21.816 pesos. Es decir que el municipio de alguna manera está persiguiendo a vecinos con causas, digamos, mal armadas para recaudar dinero, digamos. A esto se suma Perdón, Enrique, ¿cuál fue el motivo por el cual se le multó con esa suma de dinero a este vecino? Hay un vecino que él, le dio en adopción un perro a su padre. El perro estaba en el refugio, en la perrera, digamos. Este vecino fue, lo retiró, firmó, digamos, retirando, se lo llevó a su padre. Y bueno, lamentablemente el papá de esa persona falleció. Entonces el vecino está pasando por una situación complicada y el perro, bromatología lo levantó, se lo llevó a la perrera y abdujo que, como era de la persona que había firmado, le cobró una multa al vecino que en realidad era un colaborador, que siempre hay personas que colaboran con las protectoras de esta manera, digamos. Si bien por ahí no son pertenecientes a los grupos, siempre están dando una manito. Es una cosa colectiva gigante que hay toda una red de colaboradores, de proteccionistas, de gente que dona alimentos, gente que dona chapa, gente que dona, gente que dona. Pero ¿cuál es la pregunta, digamos? Esto, multar a una persona que intentó dar una mano, que está intentando encontrarle un hogar a ese perro, ¿va a solucionar el problema, digamos? Y si levantan más perros de la plaza, que son perros callejeros mansos, lo que nosotros llamamos comunitario, que es un perro que es manso, que no hace nada, que no corre, que no muerde, y lo levantan y lo llevan a la perrera. ¿Eso genera que se solucione el problema de fondo? O, aunque sucedan estas dos cosas, va a seguir habiendo cada vez más perros. La realidad, y gatos. La realidad es que con la manera de encarar de manera punitiva, de castigar, de ir detrás del problema, de las consecuencias, y no de cómo se crean, va a seguir generando problemas y esto se va a agravar. Entonces, por ejemplo, pensábamos, los perros que le... No, quería preguntarte cómo se estableció la pertenencia, la propiedad a esta persona del perro que después terminó llevando a la guardería el municipio. Es interesante tu pregunta, porque hay una ordenanza que es la 8598/20, que los proteccionistas, bueno, como ustedes sabrán, estuvimos en contra de esa ordenanza, porque habla de la falsa tenencia responsable, y todo el tiempo los concejales de Juntos por el Cambio lo que intentaban en esa ordenanza era generar como una responsabilidad al tenedor propietario, que es una persona que es dueña de un animal, que tiene ciertas, responsabilidades, y una responsabilidad tenedor temporario, le llamaban ellos. Entonces, ellos toman que, si vos alimentaste un perro en la calle, ese perro pasa a ser tuyo, yo por lo tanto, después infiero que es tuyo y te puedo hacer la multa. En este caso infieren que es de esta persona, porque él fue y firmó para retirarlo, para llevárselo a un familiar, que ese familiar lo iba a adoptar. Entonces ellos infieren desde esto, ahí. Esto atenta, por cómo lo describís, atenta un poco contra la adopción de animales. Exacto. Ese es el tema. ¿Qué generamos con este tipo de política, este tipo de ordenanzas? ¿Mejora para el bienestar de los animales? ¿Que la gente colabore, que se sume a campañas de concientización, que lleve a castrar a su animal? ¿O generamos una cosa que es contraproducente? ¿Que la gente tenga miedo, que no quiera colaborar, que no quiera adoptar? ¿Sí? Digamos, el municipio está pifiando en las soluciones. Yo no me quiero ahondar en las soluciones porque es lo que va a hablar Benén, que tiene muy claro, digamos, la solución que nosotros proponemos, que eso es lo más importante de esta nota, digamos. ¿Qué planteamos como solución del lado de los proteccionistas, de ESPA, de los grupos con los cuales estamos hablando? Ahora,
Si vos levantás perros como Heladera, le voy a poner un ejemplo que todo Chacabuco conoce, que es un perro enorme, viejito, que no corre, que no muerde, y lo llevás a la perrera, no, digamos, primero que Heladera corre un riesgo, como el resto de los perros comunitarios, porque otros perros pueden, como entran a la manada nuevos, morderlos, como sucedía antes, como denunciaba Pacho. Por otro lado, cuando vos sacás Heladera de la plaza, otro perro, que quizás sí corre y muerde, ocupa el lugar, porque esos perros van a la plaza a buscar alimento y es como su hábitat. Entonces, puede entrar otro perro. Entonces, vos lo que estás generando es mayor problema, digamos. Y es un perro que la comunidad quiere, digamos, porque todos los chicos que pasan por la plaza están jugando con Heladera, está sentado. Es como afectar y atacar a la comunidad, digamos. Es como antipático levantar un perro manso de la calle que no corre a ninguna moto, que no hace nada. Sí, si el perro corre, bueno, y muerde, eso sí es un problema, digamos. Eso sí, bueno, Ahora, veremos la forma de solucionarlo. Pero en esto. Enrique, estuvo pasando y hubo varios casos de personas que han sido mordidas en estos días, y de perros, hablando vos de que corren a lo que son las motos, las bicicletas. En Moreno y Primera Junta hay como tres o cuatro perros desde hace algunos días, bueno, que son un problema para los transeúntes. ¿Qué debería hacerse con esos perros? Digamos, primero desligar de quién es la responsabilidad. ¿La responsabilidad es de los perros o es del Estado que no castra y no da soluciones? ¿Sí? Nosotros entendemos que es del Estado, porque en vez de castrar 25 perros diarios, que es lo que le estamos diciendo hace años, para que disminuya la cantidad de perros callejeros, el Estado está castrando 8, 9, había llegado a 22, ahora bajó de vuelta. Entonces, la solución a esos perros que muerden y la responsabilidad de esos perros que muerden es del Estado municipal, a través de Víctor Ayola, de Pinto y de la funcionaria de bromatología Campañón. La responsabilidad es de ellos. No, las protectoras en general no están en contra de que a un perro que muerde, que es peligroso, se lo lleve a la perrera y que después se genere toda una campaña de adopción para que ese perro pueda estar en un lugar resguardado, digamos, donde no pueda causarle daño, que tenga un hogar y lo que sea. En este caso se levantaron perros que no eran peligrosos. Si alguna persona vio Heladera en la calle, se da cuenta que Heladera no es un perro peligroso. Porque es un perro viejito que no corre, digamos, está ahí durmiendo, camina 5 metros, vuelve a acostarse a dormir. Entonces es eso el problema máximo, es Perdón, estamos Enrique, generando soluciones, creo que generando más problemas. leía por algún lado, quiero preguntarte si esto es así, que ustedes están pidiendo que lo saquen, que lo devuelvan a la calle, a Heladera, que están en el refugio hoy. Sí, exactamente. Más que nada, también, bueno, hay grupos proteccionistas que se encargan mucho, que están mucho en el refugio, digamos, Apacha. Y ellos lo que están planteando es eso, que se libera a los perros comunitarios. Son esos perros mansos que no le hacen nada a nadie, tienen que volver a su hábitat, digamos. Y no tienen, porque el municipio tiene una trampita, y te lo hace, vos lo vas a buscar, te hace firmar, ahí vos pasás a ser tenedor propietario, y si mañana lo levantas, te hace una multa nuevamente, y recauda dinero, para fines que no son el beneficio de los animales, no sabemos qué fines son. Entonces lo que decimos es, esos perros que son comunitarios, que están estipulados en la ordenanza que votó el Consejo Deliberante, ¿sí? Que son perros mansos, que no hacen nada, que están identificados, que la gente cuida, que los proteccionistas cuidan, ¿sí? Que le dan las vacunas necesarias, que lo alimentan, esos perros tienen que estar en la plaza, sin molestar a nadie como lo han hecho durante años, porque son perros mansos que no hacen nada. Esto también está bueno lo que voy a decir, porque nosotros le hemos propuesto trabajo en común, soluciones, capacitaciones gratuitas, ahora lo va a explicar un poco más Belén. Pero ¿qué pasa? Si no vamos a las soluciones, cada vez va a haber más superpoblación de animales, accidentes, mordidas, sufrimiento para los propios animales y saturación de las propias chicas que son las que están en la calle todo el tiempo rescatando perros, salvando al que lo chocaron, al que lo abandonaron, a los cachorritos, y hay cada vez más cachorritos. Entonces, por ahí el municipio nos dice, no, bueno, está mostrando y vamos cada vez mejor. Y no, la realidad es que se palpa en la calle que la situación está cada vez peor. Y la solución real, quiero recalcar esto antes de por ahí dejarle un poco de lugar a Belén, digamos que digamos, está mucho más capacitada que yo y puede hablar de las propuestas y de las soluciones. En Chacabuco, por la cantidad de habitantes que tenemos, necesitamos castrar 25 animales diarios y 5.000 anuales. Si nosotros logramos ese número, en el mediano plazo se va a empezar a reducir todos los problemas que ocasionan la superpoblación de animales. Entonces, enfoquémonos en la solución y no en seguir generando problemas, malestar, denuncia, lo que sea. Belén, quiero preguntarte a vos, bueno, un poco esta introducción que hacía Enrique, es un problema que se debe repetir en varios municipios. ¿Qué es lo que proponen? ¿Cuáles son las posibles soluciones a esta problemática?
Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias por el espacio, Emilio. Sí, lo que Enrique está relatando forma parte de algo que lamentablemente se repite en varios puntos de la provincia. Yo integro un grupo que se llama Buenos Aires Castraciones Masivas, estamos trabajando ya hace más de 2 años en forma conjunta, justamente por eso, porque se han cortado las castraciones en buena parte de los municipios de la provincia y terminan ocasionándose este tipo de problemas. Y problemas que, bueno, que en otros municipios lamentablemente han escalado mucho peor todavía. Entonces, en virtud del trabajo de esto que no se está cumpliendo, en Provincia de Buenos Aires hay una ley, que es la ley 3879, que es del año 2008, y que plantea, no habla de cifras exactas, no habla de porcentajes tampoco, simplemente tiene como objeto equilibrar la cantidad de perros y de gatos con la cantidad de hogares disponibles para albergarlos. Entonces, lo que nosotros proponemos, nos encontramos con que muchos funcionarios tal vez inclusive desconocen esta ley, entonces lo que hacemos es trabajar en cada uno de los 135 municipios con los voluntarios locales y tratando de tener reunión con los funcionarios para explicarles esto, justamente, que este tipo de problemas son altamente evitables, o sea, es mucho más costoso, altamente evitables y encima mucho más económicos. Nosotros la propuesta que le acercamos a los funcionarios, y acá hago un asterisco para aclarar que con los funcionarios de Chacabuco ya hemos tenido 2 reuniones, ¿sí? O sea que están al tanto de la información y la verdad que nos encantaría poder seguir avanzando y seguir trabajando en esto. Nosotros le acercamos ¿Cómo ha una sido esa propuesta. reunión? Digamos, ¿han sido permeables, perceptivos Sí, a lo sí. que le han propuesto? Sí, a la reunión fue muy buena, lo que pasa es que lamentablemente no se avanzó. Ajá. Entonces quedó trunca, por decir. Realmente ahora estamos con intención de volver a pedir una segunda reunión para ver, bueno, qué sucedió en todo este transcurso de tiempo, que pasó más de un año de esa reunión, ver con qué impedimentos se pudieron haber encontrado para no estar, luego de tanto tiempo, habiéndoles ofrecido todo lo que se les ofreció, como relató Enrique, porque se les ofreció un asesoramiento por Zoom. Se les ofreció capacitación de los profesionales veterinarios en el municipio de Almirante Brown y se les ofreció, bueno, todo gratuito, por supuesto, y se les ofreció algo importantísimo que recién Enrique mencionó, que es permitirle a la comunidad ser parte de la solución del problema. Nosotros le acercamos una solución que es muy sencilla, que dice cuántos animales hay que castrar por día y la metodología, esto tiene que ser un programa de salud, esto es un programa de salud. La ley que te mencioné depende del Ministerio de Salud de la provincia y debe aplicarse en cada municipio a través de los centros de zoonosis, ¿sí? Entonces, Belén, perdón, te corto un cachito. El tema de la castración es una solución que empieza a verse de aquí a un tiempo, es una solución más bien a futuro. en muy poquito tiempo si se hace con la metodología que nosotros le enseñamos, porque no es salir a castrar, es castrar de una Pero determinada cantidad de. la pregunta iba apuntada más a cuál es en lo inmediato, ya, el problema hoy de los perros que hay en la calle, ¿cuál es la solución inmediata? La solución inmediata es, eventualmente, si hay animales que pudieron haber mordido o que pueden constituir un peligro para alguien o para sí mismos o para otros animales o para otras personas. Esos animales sí deben ser retirados de la vía pública, por supuesto, con una denuncia de alguien que se tome el trabajo de hacer la denuncia y decir yo no puedo transitar por tal cuadra, y entonces ese animal sí tiene que ser retirado de la vía pública, y el municipio, dado que es el municipio es el responsable de ese animal, como decía Enrique, el municipio es el que debe tomar cartas en el asunto trabajando con ese animal que muy probablemente no sea mordedor. La mayoría de esos animales no son mordedores, son animales que pudieron haber mordido alguna vez o que simplemente están respondiendo a su instinto perruno, que es el de perseguir una bicicleta, y seguramente no son mordedores, entonces se los debería retirar de la vía pública y el municipio trabajar con ese animal organizando un buen programa de adopción y tal vez con algún etólogo, no, tal vez con algún especialista en conducta animal que le pueda conseguir una familia de manera que ese animal no quede suelto en la vía pública. No es el caso de los animales comunitarios que tengo entendido están retirando en Chacabuco, que son animales súper buenos que están ahí. Y que como muy bien explicó Enrique, porque estuvo increíble, ese animal vos lo sacás y ese espacio el día de mañana, en 2 o 3 días, es ocupado por otro animal, porque heladera está ahí, porque ahí hay comida, porque ahí hay un mimo, porque ahí hay quien lo cuida, ¿sí? Porque heladera no eligió nacer y vivir en la calle, ¿sí? Heladera, si pudiera estar al abrigo de un hogar, estaría. Él está ahí porque ahí nació o ahí quedó.
Entonces él ya es víctima una vez. Si se lo levanta y se lo encierra con un montón de animales que pueden lastimarlo o hasta matarlo, es víctima otra vez. El ladrón no tiene la culpa de lo que está viviendo. Entonces, por eso nosotros con esto te redondeo proponemos Sí. la práctica del TNR, que es agarrar a los animales en la vía pública, castrarlos, vacunarlos para la rabia, identificarlos con un tatuaje, porque el collar se puede perder, se lo pueden sacar los propios animales, identificarlo con un tatuaje y luego volverlo a dejar en lugar. Ese animal está ocupando un espacio en la naturaleza. Si nosotros lo quitamos, viene otro y lo ocupa. El único animal que debe ser retirado es aquel que de golpe pueda constituir un animal, perdón, un peligro para él mismo o para terceros. ¿Hay algún municipio que sea ejemplo en la materia que ustedes puedan citar de cómo se está trabajando y cómo ha cambiado la situación? Sí, por supuesto. Nosotros siempre mencionamos al municipio de Almirante Brown, básicamente con Urbano Sur, básicamente por todo lo emblemático que significa. Es un municipio de conurbano sur, del sur, con muchas dificultades económicas. Son 600.000 habitantes y, sin embargo, tiene este programa que lleva 25 años ininterrumpidos de cumplimiento. Pero a raíz del trabajo que nosotros estamos haciendo con este grupo provincial, que lleva 2 años y medio, muchos funcionarios de distintos municipios han comprendido la problemática, han comprendido lo sencillo que es resolverla y se han sumado a esta propuesta. Entonces ahí te puedo mencionar a González Chávez, Las Flores, Lincoln, San Fernando, bueno, Alsina, Saavedra. Bueno, ahora no me acuerdo más, pero digo, hay más. Todos esos municipios son el resultado del trabajo que estamos haciendo en forma mancomunada con los funcionarios. Y solamente déjame decirte una cosa, esta política de levantar perros que son queridos por la comunidad no solo victimiza a los animales 2 veces, no solo es antipático para la comunidad, sino encima es mucho más costoso para el municipio, porque una castración, los insumos para una castración promedio, un animal de 10 kilos promedio, andan en torno a los 400 pesos. La semana pasada hablé con San Pedro, el secretario de Salud del municipio de San Pedro, me dijo que ellos les están saliendo 420 pesos. O sea, al municipio, levantar a heladera, encerrarlo, darle de comer y toda esta movida no le sale 420 pesos, le sale muchísimo más. Es más caro. ¿Sí? Es muy sencillo de resolver. Los funcionarios de Chacabuco tienen todas las herramientas en sus manos y la verdad que, aunque es muy triste el caso y es muy lamentable, esperamos que esto pueda ser un buen disparador para poder continuar trabajando en forma conjunta y, como decía Enrique, permitirle a la comunidad ser parte de la solución, pero no de la solución a los ponchazos, de una solución organizada como parte de un programa de salud, que es de lo que se trata, ¿no? Porque los animales, entre otras cosas, transmiten enfermedades zoonóticas que nos afectan a los seres humanos. Belén, Enrique, muchas gracias por estos minutos. Invito 2 segundos Gracias. ahí a la Sí, audiencia, si vos me permitís, sí. a la campaña que estamos realizando, que es básicamente esta: castraciones, menos multa, liberen a los comunitarios mansos, a los callejeros mansos. Invitamos a la gente a que se meta en la página de las protectoras, digamos, de los grupos proteccionistas, que firmen un change.org que estamos haciendo, que mande su foto con su mascota, con las consignas esas, digamos, para más castraciones, menos multas, para generar también apoyo público, digamos. Si te gustan los animales y querés colaborar, sumate a esa campaña. Si no te gustan ni te molestan, lo que sea, también sumate porque es la solución, digamos, a esa campaña. Así que invitamos a toda la población de Chacabuco a que se sume a ser parte de la solución y, bueno, invitamos a los funcionarios a que nos reciban, digamos, en una reunión, a que empiecen a generar estas políticas de sanidad animal que le estamos planteando. Para generar soluciones de conjunto y trabajo mancomunado, digamos, no un choque permanente, porque el proteccionismo asiste al Estado y complementa al Estado en un montón de tareas que por ahí no le son propias. Entonces creo que hay que tener un poco de respeto por toda esa gente que por ahí se desvive por estos animales. Así que un millón de gracias. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias.